bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, bendiciones del cielo para todo mi pueblo y todos los pueblos del mundo. Tú sabes que... Tú estás contento. Tengo un amigo vago que tiene un amigo, su hermano es médico, el mundo especialista. Eso es raro, un médico. Con un hermano vago. Mira, pues entonces, están ahí hablando del COVID. Y le dice el médico, mi hermano, cuídate, que lo peor que ha pasado por la tierra, el COVID. Y el hermano le dice, el vago, permíteme contradecirte, hay algo peor que el COVID. Le dice, hermano, sí, el diablo. Le dice, no, peor que el diablo. Y el que del trabajo. Que el trabajo. Aunque va a pasar mucho trabajo si le da el COVID. ¿Quién? Imagínate tú. Sí. Ese se va al instante. Arranquen va. Decenas de militantes y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno llevaron sus reclamos en demanda de empleos en la administración pública hasta el municipio de Santo Domingo Oeste, donde el presidente Luis Abinader encabezó su sexto consejo de gobierno. Rosalba Escalante con los detalles. Decenas de militantes y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno llevaron sus reclamos en demanda de empleos en la administración pública hasta el municipio Santo Domingo Oeste, donde el presidente Luis Abinader encabezó su sexto consejo de gobierno. Nosotros trabajamos en la casilla de que era el número 15 y la llevamos a una segunda posición. Y de una segunda posición nos bajamos en cañada contra la voluntad, contra el dinero, contra el atropello del PLD. Y hoy, más del 65% a nivel nacional está desempleado. Este consejo de gobierno se llevó a cabo en el Club de la Superintendencia de Seguros en el sector Manu Guayabo, donde el presidente Luis Abinader anunció la inversión de 5 mil millones de pesos en obras que beneficiarán al municipio Santo Domingo Oeste en áreas como el tránsito, el medio ambiente y la salud. Entre las obras se incluyen la terminación del Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana en Herrera y la utilización de las instalaciones viejas de ese centro hospitalario para un materno infantil, un plan de bacheos de aceras y contenes para organizar las calles de este municipio como parte del Plan Nacional de Asfalto que tiene en carpeta el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Del Plan Nacional de Asfalto que tiene el Ministro de Obras Públicas, pues... van también ahí presentes bacheos, aceras y contenes para organizar las calles de este municipio. Entre los proyectos citados por el presidente se incluye también el mejoramiento definitivo de la cañada de Guajimía para dar cumplimiento a las demandas de más de una década de los comunitarios y que, de acuerdo al jefe de Estado, representa muchas situaciones negativas. El alcalde José Andújar ha presentado el Plan de Desarrollo Municipal de Santo Domingo Oeste, que ya está siendo socializado con las diferentes instituciones, de tal manera de que conjuntamente con el ayuntamiento podamos hacer esas obras prioritarias. El jefe de Estado destacó que la extensión del metro de Santo Domingo desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta Los Alcarrizos tendrá un impacto positivo en este municipio, agregando otras obras como un nuevo parque industrial, donde las industrias que están en el centro de la ciudad podrán instalarse en Santo Domingo Oeste y expandirse. Los recursos para las obras anunciadas por el mandatario están incluidas en el presupuesto general de la Nación para este año. Gracias a nuestra compañera Rosalba Escalante. Eddie, fíjate en una cosa. Definitivamente hay un plan para que donde quiera que vaya el presidente se le haga una especie de vigilia con exigencias de trabajo o de una serie de cosas que está exigiendo, que están exigiendo dirigentes o la base propia del PRM. Si tú te fijas, ciertamente el PRM, el presidente de la República, está recibiendo más presión, más oposición
del propio PRM que de la oposición, que tendría que ser el PLD o la Fuerza del Pueblo. Es más light la oposición que está haciendo el PLD y la Fuerza del Pueblo que la que está haciendo el propio PRM. El PRM, increíblemente, se está haciendo él mismo un harakiri. El hombre más admirado de los judíos, tú lo sabes, mundo, se llama Moisés. Moisés sacó al pueblo de Egipto. Y después que lo sacó, Moisés le dijo a Dios: mátame. Este pueblo es diabólico. No sé qué hacer. Pero no es el pueblo de Dios. Oye, así tal, no me refiero a cita Luis Abinader. Después que lo saca de Egipto, del PLD, ahora se lo quieren comer. Tú sabes una cosa, Edmundo. Oye, lo grave que es la situación, porque tú lo ves sencillo, de que la base. No es la base, señores. En política lo más importante es lo que no se ve. Lo que se ve son la base. Son gente dentro del PRM que aspiran a la presidencia y están haciendo campaña ya. Y lo que están haciendo en esa campaña... ¿Incluyendo a Ramón Alburquerque? No, Ramón Alburquerque no, no aspira a la presidencia. Gente que aspira a la presidencia, compañero de Luis Abinader, y ya están haciendo lo indecible para que fracase. ¿Tú no has leído en todos los periódicos de eso, hermano? Están haciéndole oposición ya dentro de su partido. Pero eso no es nuevo. Por ejemplo, Edmundo viene hoy con ese traje muy bonito, pero mañana Edmundo trae otro traje. Pero Edmundo, no el traje que cambia a la gente. Se cambiaron del PRD para el PRM. Y en el PRD, en los tres gobiernos que tuvo el PRD, fracasó, no porque eran gobierno malo, porque su partido lo hizo fracasar. Ahora quieren hacer saltar a este hombre. Señores, nadie en este país ha trabajado como Luis Abinader. Ese hombre, hasta están diciendo los médicos que se puede desgastar físicamente. ¿Pero de qué vale eso, Edmundo, si el partido no está mancomunado con él? Si no te apoyan lo de dentro, señores, hacia afuera ni siquiera se ve el éxito. Y fíjate, el PLD empezó un proceso que culminó en el día de ayer. Todavía falta algo porque ahora... Hoy van a dar ya lo culminante. Todavía hay que elegir al presidente de la República, que todo el mundo sabe que va a ser Danilo Medina, y luego al secretario general, que se supone que va a ser Rubén Bichara. Y después de eso, los faltantes del comité político. Exactamente. Entonces, eso es un proceso que durará unos 2-3 meses más. No, no dura tanto. Ok, menos. Y lo mismo, lo propio está ocurriendo con la Fuerza del Pueblo, que también está terminando su congreso, está... Ellos están en lo de ellos ahora. Concibiendo sus estatutos, sus nuevas autoridades, la ideología política, y luego definirán ambos partidos qué tipo de oposición van a hacer. Si... Con la situación tan difícil que está asumiendo el gobierno, hay que recordar en qué situación fue que entró, ¿eh? Con la crisis económica más terrible de la historia que ha tenido que enfrentar la República Dominicana. Algunos analistas internacionales dicen que es la crisis económica más terrible de la historia y que va vinculado a esta crisis sanitaria. Entonces, hay una crisis sanitaria y económica, que ha dejado al gobierno prácticamente sin recursos para enfrentar diferentes situaciones y va a tener que seguir enfrentando diferentes situaciones por lo debilitada que va a quedar la economía y por las reformas que tendrá que hacer el gobierno para poder darle sostenibilidad a las finanzas públicas. Recordando que el último informe que leímos jueves, viernes de la semana pasada, ya la deuda externa representa un 72% del Producto Interno Bruto, lo que quiere decir que habrá necesariamente, más temprano que tarde, que hacer una reforma fiscal integral que posiblemente será bastante severa, bastante profunda, y va a tener un impacto político terrible. Si el gobierno no cuenta con el apoyo de su partido, va a perder la batalla mediática. Porque hasta el momento no es el PLD que le ha hecho vigilia, ni la Fuerza del Pueblo, es el PRM. Cuando empiece el PLD y el PRM, que vienen los dos del PLD, porque la Fuerza del Pueblo es el PLD también, que saben gobernar y saben cómo hacer oposición, las cosas se le pueden poner bastante difícil a Luis Abinader, y a la posibilidad de que el PRM pueda seguir
en el poder en el 24. Fíjense que Danilo Medina, por preferencia bichoso, fue reventado ahora. Le puede pasar lo mismo al PRD. Dicen que cuando un partido no recibe el apoyo de su partido, termina partido. Y eso es lo que le va a pasar. Y eso es lo que le va a pasar al PRM. Si su partido no tiene el apoyo del partido, va a terminar partido, es decir, va a terminar fuera del poder, como sucedió con el PLD. Mira, siempre que un partido en República Dominicana pierde las elecciones, casi siempre, es porque tiene problema interno. Si el PLD no se divide y se permite que Leonel fuese el candidato, como lo decían todas las encuestas, el PLD estuviera en el poder. Tú y yo estuvimos revisando todas las encuestas y decía, en la última encuesta, antes de la división del PLD, que el PLD como partido tenía un 54%, es decir, iba a ganar de calle. Ahora, inmediatamente empezó la división, tú viste. Bajó 35. ¿Y cómo Luis subió 10 puntos? Inmediatamente. ¿Por qué? Porque la gente, el pueblo, no quiere gente que esté peleando. Dice, si no hay paz en la casa, menos en la sociedad. Oí una vez decir a mi amigo Omar Pachó, el que pelea con su familia, se arruina. ¿Sí qué? Se arruina. Así es. El presidente de la República, Luis Abinader, recorrió este fin de semana el Merca Santo Domingo para ver cómo está el tema de los precios en momentos en que la población se queja amargamente del incremento de los precios de la canasta familiar. Lilian Castillo nos amplía la historia. Ante el aumento que en las últimas semanas han experimentado los precios de los productos como el pollo, arroz, habichuelas y otros que integran la canasta básica, el presidente Luis Abinader decidió recorrer el Merca Santo Domingo para conocer la realidad. Y ver también los precios de los artículos, de los productos de primera necesidad que vienen de la agropecuaria, contrastando con todos los informes que semanalmente nos da el Ministerio de Agricultura. El mandatario pudo verificar durante el recorrido que varios productos han subido de precio, pero lo atribuyó al alza que han registrado la materia prima en mercados internacionales. Ninguno de los productos del sector agropecuario han subido por razones locales, sino los que han subido han sido por un tema coyuntural, que después en unos meses va a volver a bajar y que tiene que ver con la crisis económica consecuencia de la pandemia internacional. Desde el Merca Santo Domingo, ubicado en el kilómetro 22 de la autopista Duarte, el jefe de Estado reiteró el compromiso de su gobierno de estabilizar los precios de los productos considerados de primera necesidad. Bueno, nosotros estamos haciendo los acuerdos con los diferentes sectores. En algunos casos, el gobierno ha asumido el costo, como lo fue en un caso ya de un proceso industrial, el caso del pan, y así también lo estamos haciendo con diferentes sectores para mitigar ese aumento. El presidente de la República garantizó que en los próximos meses la población sentirá un alivio en su economía, debido a que inmediatamente estén listas para cosechar las siembras de diferentes rubros, habrá productos en abundancia para vender a precios bajos. Y hay sectores donde el país hoy está completamente sembrado y que cuando venga esa producción, pues usted va a ver un impacto muy positivo también en los precios. Respecto a las constantes alzas aplicadas a los precios de los combustibles, el presidente Luis Abinader dijo que aunque su gobierno ha asumido parte de los costos, no deja de ser un tema complicado por efectos que se reflejan en mercados internacionales. Ya el gobierno ha asumido ese aumento en parte y lo seguirá asumiendo según sus posibilidades, porque evidentemente que cuando suben los combustibles, suben los demás productos. Una vez terminado el recorrido por el Merca de Santo Domingo, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que está trabajando con diferentes sectores para evitar que los productos de la canasta familiar continúen en aumento. Gracias, Lilian Castillo. El presidente Luis Abinader encabezó la primera reunión de la Comisión Multisectorial Marca País para revisar los planes y proyectos que contempla esta estrategia de la nación con el propósito de seguir impulsando el potencial de República Dominicana. Nuestra compañera Rosalba Escalante en directo con los detalles. Entre los compromisos de esta comisión se contempla la creación de un fideicomiso por valor de $2 millones, aportados por los empresarios para el manejo de imagen. El Ministerio de Turismo se comprometió a aportar $2 millones adicionales para la creación de otro fondo, informó Ligia Bonetti, coordinadora de la comisión por parte del sector privado.
Eso va a permitir tener 4 millones de dólares disponibles para todo lo que tenga que ver, de nuevo, con el manejo de la imagen, la proyección hacia afuera y sobre todo los manejos de crisis que puedan presentarse en la República Dominicana. La comisión se comprometió además a contratar una agencia internacional para el manejo de crisis y para la verificación de los productos marca país se crearán otras comisiones. Estamos muy optimistas que tanto del sector público y privado trabajando unidos vamos a poder echar para adelante a nuestro país. Lo mejor es estar preparado, trabajar, buscar las soluciones en conjunto y renovar de nuevo la esperanza de todos los dominicanos. Nuestro país va a salir adelante de este virus, va a retomar el curso de la economía. En la reunión también se trató sobre el estatus del logo marca país luego del escándalo por plagio en torno al presentado inicialmente. El concurso del logo que quedó pendiente en diciembre, producto de el virus lamentablemente afectó a algunos de los participantes, de los mentores, y tuvimos que detenerlo. Además del presidente de la República y Ligia Bonetti, estuvieron en la reunión los ministros de Turismo, David Collado, y de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, así como los empresarios Juan Bichini, Paola Rainieri, Manuel Pozo Perelló y otras personalidades. Los miembros de la comisión están comprometidos con trabajar de manera mancomunada para lograr posicionar a República Dominicana como uno de los países más atractivos para la inversión. Gracias a Rosalba Escalante. El ministro de Obras Públicas de Lina Asunción anunció que esta institución dotará por primera vez de seguro de salud y de riesgo laboral a todos los obreros que forman parte del programa de mantenimiento vial. Asunción dijo, o mejor dicho, hizo el anuncio durante un encuentro realizado en el Club Recreativo y Cultural de la institución con encargados y coordinadores de brigadas de dicho programa. Yo estoy trabajando con SENASA para todos esos obreros que están en la brigada, que como no son empleados fijos, muchos no tienen seguro médico, y que nosotros podamos a todos ellos dotarle de un seguro médico de SENASA para que su situación de salud quede cubierto. El funcionario expresó que Obras Públicas, a través del programa de mantenimiento vial, también mantendrá una dinámica de generar y darle premios en metálico a todas las brigadas que lo ganen. El presidente de la Asociación Nacional de Afiliados a la Seguridad Social insistió en la necesidad de que se inicie cuanto antes la atención primaria en el país, un reclamo que desde hace años hacen sectores relacionados a la salud y que ha cobrado fuerza durante las últimas semanas. Joel Rodríguez afirma que desde las entidades responsables de velar por la seguridad social deben empoderarse y pasar de las palabras a los hechos. Se ha quedado en teoría el tema de atención primaria desde el órgano de la CISARRIL. Y lo que los tiempos actuales, y más con el COVID-19 que lacera la economía nacional dominicana y que afecta al afiliado y a los ciudadanos comunes con este coronavirus, es que ahí ha faltado voluntad política y una voluntad de la institución, y yo pienso que es parte de eso. El defensor de los afiliados a la Seguridad Social se mostró confiado en que los sectores involucrados se pondrán de acuerdo para la implementación de la atención primaria, con ello garantizar familias más sanas. Hora de incrementar el acervo cultural económico con el Diccionario Económico y Jennifer Peña. Economía mixta, término que se utiliza para describir una economía en la que coexisten tanto elementos regulados como desregulados. Aunque la mayor parte de los países desarrollados aspiran al mercado libre en términos de movimiento libre, de productos, mano de obra, etc. También incluyen algunas formas de intervención del gobierno, ya mediante subsidios a campañas estatales o garantizando ciertas prestaciones sociales.